simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional y del Trabajo ingresaron a las oficinas del Instituto Electoral de Michoacán en el municipio de Sixto Verduzco y quemaron todo el material electoral que se encontraba en el interior. Con una actitud agresiva, los simpatizantes de estos dos partidos políticos ingresaron la mañana de este miércoles al inmueble ubicado en el Boulevard Hidalgo y prendieron fuego a urnas, boletas y computadores en repudio al resultado de las elecciones. Por favor, no grabes, por favor. No grabes, por favor. No grabes, por favor. No grabes, por favor. Yo puedo hacer lo que yo quiera. No, señora. Mientras que en Morelia, profesores integrantes de la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación quemaron frente al Congreso local varios exámenes en muestra del rechazo a la recalendarización de las evaluaciones contempladas en la reforma educativa. Durante los últimos días en Michoacán se han registrado diversos hechos que buscan empañar la jornada electoral. Sin embargo, las autoridades aseguran que el saldo fue blanco y en el marco de la ley. Con información de Sandra Sáenz, informa Quasar TV.